nuestra lista de reproducción de crochet ecológico, hoy les traigo la esponja ideal para el jabón líquido en la ducha. Les doy las opciones para hacerla más tupida, menos tupida. Así a mí me parece que está genial, me encanta. Siempre es mejor hacerla con colores claritos para que no se note tanto en el desgaste, porque en el lavado y cada vez que escurre y se vuelve a secar y se moja y se seca y se moja y se seca, va perdiendo el color. Así que con los colores claritos nos aseguramos de que dure un tiempito más. Es muy fácil de hacer, es muy repetitivo, tiene muchísimos puntos, pero siempre es vareta. Así que si sos principiante te va a salir sin problema. Espero que les guste el proyecto y las dejo con el video. Para tejer esta esponja vamos a estar usando hilo de algodón en dos colores si querés que la tirita sea diferente, que a mí me parece piola porque uno la encuentra más fácil, y aguja 4. Les cuento que estuve haciendo varias pruebas antes de decidirme por una forma de tejerlo. Y bueno, les voy a contar la que más me convenció. Lo primero que vamos a hacer es anillo mágico, lo trabamos con una cadena, tejemos 25 medio puntos en el anillo. El anillo va a quedar así muy separado, lo cerramos todo lo que podamos, no importa, me queda un agujerito, no hay problema. Vamos a cerrar la vuelta con un punto enano y desde ese punto enano de cierre tejemos para arriba 40 cadenitas. Ese va a ser el largo de nuestra tira, o sea, la cadenita va a volver, van a ser 20 cadenas de alto. Si querés la tira más larga, le agregás más cadenas. Si querés la tira más corta, le agregás menos cadenas. 40 es más o menos como el promedio, así que simplemente vamos tejiendo así para arriba. Cuando tenemos la tirita del largo deseado, la vamos a afirmar con un punto enano en la base de esas cadenas que empezamos a tejer. Ahí mismo hacemos un punto enano. Y ahora vamos a cortar y esconder las hebras, porque esta es la tira que va a agarrar la esponjita y esto va a quedar en el medio, así que prácticamente no se va a ver. Cortamos, tiramos para arriba y escondemos la hebra del final y la del anillo mágico. No hace falta que lo escondas muy prolijo porque esto no se va a ver, queda bien en el medio de la esponja. Una lo esconde como siempre porque, bueno, ya está, uno está acostumbrado a hacerlo prolijo, pero la verdad es que si sos principiante y nunca escondiste, es la primera vez que haces estas cosas, si no te queda prolijo esta parte, no te hagas ningún problema. Esta era la hebra del final. Ahora vamos a apretar la del anillo mágico, todo lo que podamos. Enhebramos en aguja de coser lana y escondemos. La del anillo mágico es importante que la trabemos con ganas. Entonces, paso un poquito para atrás de donde salió la hebra y un poquito para adelante. Pongo el dedo para que me sea más fácil hacer fuerza. Un poquito para atrás, un poquito para adelante. Entonces, eso va trabando la hebra y te asegura que en el futuro, cuando la esponja se moje, se use, no se vaya a salir. Que no se nos desarme el anillo mágico, fundamental en este caso, porque se nos desarma todo. Una vez más y ya está. Ahora vamos a empezar con otro color. A mí me gusta hacerlo con colores claros porque como que es, la esponja de esta tejida con hilo de algodón se gasta mucho. Entonces los colores claros aguantan más tiempo. Vamos a hacer así. Agarramos aguja, dos lazadas, en cualquier lugar. Empezamos a tejer una vareta. Si no te sale empezar así como hice recién, unís el color, haces tres cadenas de altura y empezás. Lo que vamos a hacer en esta vuelta es tejer tres varetas en cada punto. Aumento en todos los puntos, tres varetas en cada punto. Cuando terminamos la vuelta, vamos a cerrar con punto enano. Esta vuelta es un poco trabajosa porque los puntitos de abajo están apretaditos, pero
Es un trabajo muy sencillo, simplemente hay que tejer varetas, varetas y varetas. Tres varetas en cada punto. Cuando llegamos hasta la tirita de colgar, acá yo tengo uno más para tejer, simplemente la vamos a tirar para atrás y seguimos tejiendo. Esto es bien, bien el centro de la esponja y estas cosas no se ven después. Vieron que es dificultosa tejer esta vuelta. Pero son simplemente varetas, así que no hay problema. Tiramos la tirita para atrás. Y seguimos tejiendo. De este lado de la tirita. Tres varetas en cada punto hasta llegar al inicio de la vuelta. Y ahí vamos a aprovechar y vamos a esconder la hebra, porque ahora es cómodo esconder la hebra y después cuando la esponja empiece a crecer nos va a dar más trabajo. Así que después de cerrar con punto enano, vamos a esconder la hebrita del inicio. Pero ven cómo se frunce, así tiene que quedar, bien, bien fruncida. Ahí parece que terminé, pero no, miren, ahí en el medio hay un puntito más para tejer. Déjanlo todos, 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 porque el secreto de esta esponja es la cantidad de aumentos que le ponemos. Y si hacemos pocos aumentos, no queda tan volada y no queda tan linda. Ahí está, mis últimas tres varetas. Cierro con punto enano. Y escondo la hebrita del inicio. Vamos a empezar la tercera vuelta. Empezamos con dos cadenas de altura y vamos a tejer cuatro varetas en cada punto. Así que en la base de estas dos cadenas pinchamos y hacemos las tres varetas que faltan. Una, dos y tres. Y ahora en cada punto que tenemos de base, que son un montón, vamos a pinchar cuatro veces. Vamos a hacer cuatro varetas en cada punto. Y eso lo vamos a hacer en esta vuelta y en la vuelta siguiente. Y ahí se termina nuestro trabajo. Es un trabajo un tanto monótono que si ya tenés algo de experiencia tejiendo, lo podés hacer tranquilamente mientras mirás una serie o una película, porque lo único que tenés que fijarte es dónde pincha el punto, pero son solamente varetas. Y si sos principiante, lo podés hacer tranquilamente, porque además es un trabajo que si no te queda del todo parejo, no pasa nada, porque no se ve, no se va a apreciar. Y es una linda manera de practicar las varetas. Así que a seguir tejiendo. Un detallecito. Como nosotras tejemos muchos puntos en el mismo lugar, el puntito de al lado medio que desaparece, búscalo, porque si te salteas el punto que viene justo después, vas a hacer menos aumentos de los que deberías hacer, entonces no te va a quedar este efecto de esponja que casi que parece un cerebro. Pero ese efecto se da por la cantidad de aumentos que le hacemos. Si nosotros nos comemos el punto que viene, bueno, el punto siguiente sería este. Pues si yo me lo salteo, los aumentos ya no son tantos. Fíjense que todavía no terminé la vuelta y ya está muy ondulada. Me falta un cachitín. Acá ya termino la vuelta. Y hay que hacer otra vuelta igual. Igual, dos cadenas de altura, cuatro varetas en cada punto. Tres para completar las cuatro de donde hacemos la cadena de altura, las cadenas de altura, y cuatro puntos en toda la vuelta y ahí terminamos el proyecto. Son vueltas largas, porque son muchos puntos en cada vuelta, pero con un poquito de paciencia lo sacamos adelante. Acá estoy terminando la segunda vuelta de varetas, o sea, es la tercera vuelta del tejido. Y ahora empieza la vuelta nueva donde repetimos cuatro varetas en cada punto y yo me lo voy a llevar a mi casa porque esto hay que hacerle un millón de puntos. No es como para tejer en un ratito. Ahí está, ahí cerré con punto enano. Entonces ven que le falta una vueltita más como para que sea un poquito más grande. Bueno, hay un señor que con la bocina nos saluda. Así sería una esponjita chiquitita, yo la quiero un poquito más grande. Pero bueno, si así te gusta, podés terminar acá. Ahora, con una vuelta más, esto queda más cerrado porque queda más tupido. Así que una vuelta más que hay que tejer con paciencia porque son muchos, muchos puntos, pero es la última vuelta. Al terminar la tercera vuelta de varetas, que como verán ya me queda nada, nos va a quedar así. Queda bien tupidito. Si vos quisieras
que no fuera, que no sea tan tupido, esta última vuelta de varetas, en vez de hacer 4 puntos en el mismo lugar, le haces 3. Y eso baja un poco la intensidad y la concentración. Pero a mí me gusta así. Una vez que terminamos, en vez de cerrar con punto enano, vamos a cortar. Enhebramos en aguja de coser lana. Este es mi punto de inicio donde hubiera hecho el punto enano. Paso la aguja de adelante para atrás. Y completamos el punto pinchando en el medio del último punto y lo mandamos para el revés. Y ahí se completa el punto. ¿Ven? Ahora simplemente escondemos la hebra del revés. Acá se puede unir así para que no se separe. Igual esto queda en el medio de la esponja, así que nadie va a ver absolutamente nada. Pero nosotras sí. Y como nosotras lo vemos, lo escondemos lo mejor posible. Tiramos hacia para adelante y cortamos. Y así nos quedó nuestra esponja súper, súper tupida. Ven que no se ve el centro está por acá, pero no se ve para nada. Así que acordate, si la querés un poco menos tupida, la última vuelta de varetas la haces con 3 varetas en cada punto y ya está. Espero que les haya gustado y que lo puedan hacer. Si lo hacen, muéstrenme en redes, que me encanta ver los terminados de ustedes. Y si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal. Nos vemos muy prontito en un próximo video.